Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias.